Bienvenidos los mártires, testigos de fe y de perdón. Hoy, 13 de octubre, se celebrará en Tarragona la beatificación de más de 500 hermanos nuestros en la fe que dieron la vida por amor a Jesucristo en diferentes lugares de España durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX. Fueron muchos miles los que entonces ofrecieron ese testimonio supremo de fe y de perdón. La Iglesia, siguiendo una tradición que viene desde los primeros tiempos, siempre ha honrado a los mártires de Cristo. Ahora, Dios mediante, lo hará con este nuevo grupo. Desde el año 1987, cuando tuvo lugar la primera beatificación en Roma de mártires de nuestro país, las religiosas carmelitas descalzas de Guadalajara, han sido beatificados 1.001 mártires, de los cuales 11 han sido también canonizados. Ahora, con motivo del año de la fe y por segunda vez después de la beatificación de 498 mártires en Roma en 2007, se ha reunido un grupo numeroso de personas que dieron su vida por Cristo, 520 exactamente, que serán beatificadas estas personas en Tarragona. Podemos decir que en este grupo están representados todos los estamentos que forman el pueblo de Dios. Hay tres obispos, Salvi Witch, que fue obispo de Lérida, Manuel Basalto, obispo de Jaén, y Manuel Borrás, que fue obispo auxiliar del arzobispo de Tarragona, el cardenal Vidal Iberraquén. Hay también un buen grupo de sacerdotes diocesanos, sobre todo de Tarragona, y muchos religiosos y religiosas, de unas 24 órdenes y congregaciones, entre los cuales los 20 primeros benedictinos mártires de la abadía de Montserrat. También hai seminaristas y laicos, la mayoría de ellos jóvenes, y personas mayores, hombres e mujeres. Los obispos de la Conferencia Episcopal Española en la pasada Asamblea Plenaria hicimos público mensaje sobre esta beatificación. Lo titulamos Los mártires del siglo XX en España, testigos de la fe firmes y valientes. Como lema de la declaración, eh, escogimos estas palabras de Benedicto XVI, por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del evangelio que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el don más grande del amor con el perdón de sus perseguidores. Los obispos deseamos que este acto de Tarragona en el año de la fe sea una ocasión de gracia, de bendición y de paz para la Iglesia y para la sociedad. Vemos los mártires como modelos de fe y, por lo tanto, de amor y de perdón. Les pedimos, como intercesores nuestros, que nos ayuden a profesar con, con integridad y valor la fe de Cristo. Los mártires murieron perdonando, por eso son mártires de Cristo, que en la cruz Cristo perdonó a sus perseguidores. Como dice el mensaje que he citado, celebrando su memoria y acogiéndose a su intercesión, la iglesia quiere ser sembradora de humanidad y reconciliación en una sociedad castigada por la crisis religiosa moral social y económica en la que crecen las tensiones y los enfrentamientos. para nuestras diócesis esta beatificación de tarragona un acto eminentemente eclesial ha de ser sobre todo una llamada a la conversión para asumir en medio de la sociedad actual las exigencias de la fe. como lo hicieron tantos hermanos y hermanas, en unas circunstancias mucho más difíciles que las nuestras. Hasta la semana próxima, si Dios quiere.